Este es un personaje
Que de verdad nosotros lo queremos muchísimo y él siempre es así, con una sonrisota, siempre está bien. Yo no sé, yo no te he visto a, no sé, me imagino por aquí tú conoces de outside, pero yo no lo conozco. Entonces es alguien que siempre nos encanta que esté presente, porque esta energía tan bonita es contagiosa. Yo les confieso y con ellos, yo cuando me alegro, que yo ando hoy en el mar más bajito. Y estar aquí y compartir con todos ustedes, oye, me está cambiando el ánimo y la cara, el sentimiento, todo. Y eso es parte de lo que todos hemos concluido, ¿no? Que como es esta música nos llena de cosas bonitas, de positivismo. Es una energía muy hermosa. Y bueno, Marita. ¿Desde cuándo escuchas tu reggae? ¿Desde cuándo? ¿Tú también eras metalero? Sí, bueno, no, metalero. Pasé por varios. Merenguero. No, pasé por varios pero no, les cuento que yo vengo de familia musical. Mi papá cantaba como Oscar de León, o sea, la salsa mayor, tanta. Y bueno, ahí me enganché escuchando mucha música. Mi familia también muy cochinchera. Entre eso no había ningún disco de Bob Marley. Ok. Bueno, ¿cómo lo descubriste? A los 6 años. Resulta ser que voy a Cuido, en la casa de una que digo abuela, saludo a mi abuela Esther. Y bueno, tenía a su hijo, en ese momento rebeldía y tal, ¿sabes? Uno no entendía mucho esas cosas. Y empecé a escuchar ese ritmo del reggae, y que no mucho se escuchaba en aquellos tiempos, no era muy cerrado, no era muy comercial. Y me llamaba la atención mucho el de los conciertos por el VHS. De la cédula. Claro, o sea, 6 años, saqué en cuenta. No, pero de verdad que súper complacido. Gracias, Ify, gracias a todos por la invitación, por ser parte, por hacerme parte de este movimiento, el cual, bueno, Bob Marley dejó como legado para seguir dejando mensaje. Y bueno, en verdad me pareció muy curioso el hecho de que yo sentía, digamos, esa energía de Bob Marley, la música, cuando íbamos de viaje, de esa gente, él ponía el cassette y íbamos de viaje y siempre me conectaba con esas canciones. No sabía que escuchaba, pero en vista de que llegó el internet, empecé a investigar, como que dice, oye, tal, ahí fue donde hubo un choque en mi persona, oye, es que esto es lo que quiero expresar. No hallaba que cómo hacerlo, y bueno, esta fue una de las herramientas que me ayudó a comprender muchas cosas, también a aprender de las letras de Bob Marley. Y en algún momento, cuando estabas en esa etapa del VHS, del cassette, botando la cédula, ¿te imaginaste ser cantante? Decirle en un futuro, quiero cantar, quiero ser como él, o quiero tener mi banda. No, ¿en qué momento surgió eso? De verdad que no. Bueno, sí, pero no. No, porque no, yo era actor de teatro, más no quería ser músico, pero el destino me llevó ahí. De hecho, la música fue la que me jaló más acá y tuve mis procesos en banda show, tal, hasta que decidí cómo buscar esa identidad que por ahora es. Ahora es allí donde encuentro el nombre como Maita Fire. ¿Alguna canción o algún disco de Bob Marley que tú digas que ha marcado tu vida, o es que es tu favorito, o es que más oyes? El que les recomiendo y me gusta mucho por su diversidad, Confrontation, que es un disco bastante variable a nivel musical. Muy bueno. No es solo reggae, sino hay muchas funky, o sea, ahí se expresa totalmente, o sea, que Marley también canta, aparte del reggae, que es el rey del reggae, hacía otro tipo de música. Entonces, quiere decir que él se conectaba con otras canciones, ¿no? Él escuchaba a otros intérpretes y autores. No era tan cerrado. No. Como la gente piensa. No. Que si Bob Marley estuviera vivo, jamás haría una fusión. Yo creo que ¿tú qué piensas? Si estuviese Bob Marley hoy en día, ¿qué te imaginas tú? Yo creo que no existiría el reggaetón. ¿No? Primero porque no existiría de repente el nombre. Él fuera uno de los que peleara el nombre así como reggae. Y, o sea, no lo vincule, que es lo que ha pasado, no, obviamente respetando el género musical, pero se vincula mucho, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿tú cantas reggaetón? No es reggae, es reggae. Es reggae sin ton. Así es. ¿Alguna anécdota, Maita Fari? ¿Alguna anécdota
alguna anécdota relacionada a Bob Marley porque ya se cumpleaños. Ok, bueno, la anécdota que te puedo es esos viajes que yo hacía a Miranda, el guapo, niño de 7 años. Un poco de curva. Curva, pero era placentero que nada más escuchar esas canciones con un sonido tan. Yo creo que era muy adelantado a la época, a nivel de producción musical. Yo, a mí me enganchaba, en realidad. Y cuando me vengo a enterar, mayor de edad, cómo es el reggae, qué es lo que habla, y me identifiqué, wow, buenísimo. Ahí está, ahí por eso estoy. Hoy vas a cantar Cool Jimmy Love. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Ese tema es como un poco, no es rebelde, más que todo es como para abrir más la mente a nivel de Babilonia, que te quiere decir cómo pensar, cómo hacer las cosas, y no, ahí mismo lo dice. Cada quien tiene su propia conciencia y bueno, también estamos conectados a las buenas cosas, pues, a la buena energía. Y eso no, nadie se escapa. Solo cada uno tenemos esa capacidad para decidir, como libre albedrío, cómo conectarte, ¿no? Bueno. Así que bueno, desconectate la Babilón. Lánzate, pues vamos a desconectarnos con My Tafari, Cool Jimmy Love. Estamos en vivo, arroba Zona Verde Radio, arroba Unión Music Maracay y arroba Otro Beat. Saludos a
a Maite Ferry, porque dicen que tienes razón, que Bob Marley jamás lo permitiría. Esto lo dice Goyo Moreno 7703. Sí. Así mismo. Es bueno que compartas esa, eso, ¿no? Pero es verdad. Creo que sería la voz número uno. Y hey, vamos a ponerle otro nombre ahí que no, no confundan a la gente. Porque de hecho, la música reggae es para lavar, para crear conciencia. Y el reggaetón es lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Por acá, bueno, también está conectándose Daniel Meléndez. También está por aquí Omar Alexis. ¿Quién más por acá? Bueno, Goyo Moreno, Alpan Free. Saludos para Alpan Free, que está en Buenos Aires, en Argentina. Y Joya, este es Rómulo. Rómulo, saludos. ¿Quién más por aquí? Saludando. La Conecta, por acá, el pana Mariano. ¿Quién más por aquí? Mariano. Bueno, Tabe Guay, Oneida. Mariano va a estar por ahí en Miami. DJ Chapu Life. Pendiente de los que estén en Miami, que Mariano va a estar por ahí. Por ahí se viene, ¿no? Con el evento del aniversario de Pulga, creo. Vertiel Music, gracias por ahí. Vi un mensajito que me mandó Vertiel, muy bonito. Diciendo que bueno. Felicitaciones. Te vimos que estás en el soundtrack de Netflix. Así que bueno, pronto en Hollywood también. Bueno, por acá también, hoy han hablado muchísimo sobre el bajo, la importancia del bajo en el reggae, las líneas del bajo, así que yo quiero hablar con Alexander, quien es bajista, el bassman de Maracay, por aquí dice. Mira, Maita, una cositas que pasan. Una anécdota, Maita. Todos parecen un equipo de básquet ahora, todos son gigantes. Steven, que no está hoy porque está recién operado, que es el saxofonista, Maita, Alberto. O sea, una cosa así que parecen el equipo de básquet. Falto yo. Y eres la host, entonces somos el equipo. Yo me siento enano. Bueno, Luis mide 1.79, casi 1.80, estoy chiquitico, cerca de ellos. Por aquí dice Rómulo, un abrazo para mi hermano Alex Greña, mi respeto Bassman. También por acá el Rupertosh dice que Rupertosh dice que quiere salir en cámara. No seas roba cámara, no te voy a aceptar la invitación. Por acá dice gracias Vere por compartir. ¿Quién más por aquí? Saludos a todos los bros y a la sister, dice Daniel Meléndez. Saludos. Dice qué alegría volver a escuchar a mi negro Maita, dice D'Angela. Eso. Super. No mentira. Bueno, nada, por acá tanto. Tremendo. Un negro. Tremendo beta. Tremendo beta, Betulio. Saludo el negro cebolla. Ok, aquí le cedo en la cámara al camarógrafo, valga la redundancia. Quería leer un poquito los mensajitos. Para comenzar con Alex. Dicen que el bajo es el protagonista del reggae. Y hoy varios se identificaron con el reggae, empezando por el sonido del bajo. Tú eres bajista. Y obviamente te tengo que preguntar, al igual que a todos, ¿cómo te encontraste tú con Bob Marley? Y si eso es verdad que el bajo es el protagonista del reggae. Mira, hace algún tiempo atrás, ¿no? Hace como 30 años más o menos, empecé a escuchar yo Bob Marley. Estaba en el liceo, era mi primer día en el liceo, estaba en séptimo grado. Y veo unos chamitos, compañeros, con unos cuadernitos, con Peter Tosh y con Bob Marley. Y yo le pregunto, ¿quiénes son esos? Y ellos me dicen, ah, no, eso es calidad, tienes que escucharlo. Bueno, ese mismo día me fui para la casa de ellos a escuchar reggae. Y desde ahí me quedé conectado. Mi primera música de reggae escuché fue Peter Tosh. Y luego fue que escuché a Bob Marley. Y después que escuché a Bob Marley, eso quedó grabado tanto aquí como acá en el corazón. Yo creo que yo lo escucho no todos los días, pero sí tarareo todos los días. De repente no lo escucho por ahí, sino voy cantando Coming From The Cold, voy cantando Could You Be Lord, Right At The Right y otras así. De repente se me viene en mente, se me viene alguna frase y yo voy trabajando y voy cantando. Ese es el día a día. O de repente te ha pasado que te pasa algo y tú dices, esta canción va con esto. Sí, se me ha pasado. Y de hecho yo creo que el bajo es muy fundamental, al igual que la batería, ¿no? Es el sonido del corazón, como quien dice, el tambor. Por eso viene, al principio vienen los nayas, que empieza ese sonido. Ese sonido, ese
los latidos del corazón. Entonces de ahí viene el, lo que es la música, desde adentro, desde esa parte interna que hace que fluya lo que es el amor, porque naturalmente el corazón es lo que mueve al mundo y es lo que te mueve a ti. Entonces a partir de ahí yo creo que se ramifica los demás instrumentos, porque es como el corazón va rellenando todos aquellos espacios y cada bombeo que hace el corazón, él reacciona, el otro reacciona y forma la gran melodía que es la vida. Entonces yo creo que a partir de la base fundamental del reggae, este caballero acá, con la batería, con el tambor y el bajo. Y a partir de ahí viene todo. ¿Cuándo te enamoraste tú del bajo como tal, de ese instrumento? ¿Y cómo lo empezaste a tocar? ¿Estudiaste o simplemente fue empírico? ¿Cómo empezó esa relación? Porque también cada persona, por eso le pregunté también a Alberto, ¿en qué momento empezó con la batería? Mira, no, yo empecé tocando guitarra. En realidad, mi primera guitarra me la prestó mi primo. Y mi primera música que toqué fue El Hombre que Inventó el Mundo, Nirvana. Esa fue mi primera canción que toqué ahí con la guitarra. Después que escuché reggae, me empecé a culturizar, me escuché The Stick and Brother, escuché Steel Pulse, escuché Peter Tosh, Jacob Miller, Barrington Levy, Yellow Man, todas esas grandes artistas que son old school, Gregory Isaac, Israel Vibration, esos fueron como mis influencias para que comenzara con la guitarra, porque me llama mucho el skanky, ¿no? El skanky, okay. Eso es lo que suena así, que eso es lo que también lo identifica al reggae como tal. Un skanky seco, es algo, es como, ¿cómo te puedo decir? Sí, es así. El sello también del reggae, ¿no? Y bueno, empecé a tocar el bajo, fue por lo, era muy difícil antes conseguir un bajista. Okay. ¿Verdad? Y los bajistas se daban el tupé, se daban el caché, y entonces, bueno, yo mismo soy. Y empecé a tocar bajo, no lo he estudiado, estoy estudiándolo. No, yo soy un artista empírico, ¿ok? Quiero que sepan eso, lo mío es feeling, lo mío es oído, lo mío es sentir la música y en base a eso es que yo me desplazo en cada traste por la línea del bajo. ¿Alguna anécdota o alguna canción que tú digas, como le pregunté a Alberto, que esa suena al bajo y te encanta tocarla porque tiene la mejor línea de bajo o la que más te impacta? Oye, yo creo que... De Bob Marley, obviamente. Yo creo que Family Man hizo las líneas de bajo brutales todas, de verdad. Que yo veo que un favorito, wow, Kinky Reggae, Country Jungle, Coming in from the Cold también fue bueno, Somos Trouble también. Y de hecho, una de las canciones que más me gusta de Bob Marley es Coming in from the Cold, porque hay una frase que dice que hasta el líder, o hasta el millonario, o hasta el que está más arriba, fue un bebé. O sea, fue un bebé. Entonces, todos somos seres humanos, todos empezamos desde abajo. Entonces, es un mensaje que te deja que, mira, no, nadie te puede intimidar. O sea, tú puedes llegar igual que a él o hasta más allá. Siempre tienes que creer en ti y, bueno, pelear por lo que tú estás luchando y listo. Más nada. Así es. Bueno, ya sabemos que a cada uno de nosotros Bob Marley nos ha dejado así un mensaje bien intrínseco. Y bueno, quería hablar también con Calderón, el pana Calderón. Vaya, Francisco. Estamos transmitiendo en vivo a través de @ZonaVerdeRadio. Saludos a todos los que están ahí conectados. Gracias por estar siempre consecuentes, pendientes de todo lo que estamos haciendo. Quizás, bueno, ha habido fallitas allí con el audio, pero lo estamos haciendo con todo el corazón. De verdad, la energía aquí está muy bonita. También estamos por @UnionMusicMaracay. Sí. Y también @OtroBeat, pendiente. Pues el maestro Calderón, oh, así la mayoría de la gente te llama, el maestro Calderón. ¿Cómo te sientes maestro de ser identificado de esa manera? Mira, hay una diferenciación entre maestro, profesor, que yo no sé cómo es la cosa muy bien, pero está bien, está fino. Está fino. ¿Cuándo conoces tú a Bob Marley?
¿cuándo? Que tú te acuerdas que tú dijiste, wow, este pana, qué buena música. Me lo conseguí una vez en una esquina por allá. Ah, ok. No, mentira. Pues, eso fue tu última regresión. Eso fue Chamín, tenía un tío que escuchaba reggae y ska y tal, y mucho desorden público y tal, pero siempre estaba Marley presente y bueno, y eso quedó. El Zona Verde es un impulsor en mi formación de todo eso, porque no sabía dónde escuchar más reggae, pues. Sí, de pronto había internet, pero yo no tenía mucho acceso a internet tampoco. Pero sí tenía acceso a la radio y estaba sonando Zona Verde, también estaban Soldados del Reggae. ¿Sí? Y entonces yo de ahí agarraba insumos. Y bueno, por toda esa influencia, esa búsqueda, salió Marley, por supuesto. Y cuando empiezo a escucharlo, a darme cuenta de qué es lo que tiene y a vacilarme todo ese feeling caribeño que está allí presente fuertemente, y con la influencia afro, toda la música transformándose allí en pleno, eso es el reggae, pues. Una propuesta que nunca deja de siempre está pariendo cosas nuevas, a pesar de que pareciera que suena monótono, pero no, siempre ha influenciado bastante la música en general. ¿Cómo lo ves hoy en día? Viene próximo al estreno de la primera biopic. Creo que era algo que muchos seguidores de reggae decíamos, coño, han hecho películas de tantos artistas y de tantos personajes y nunca de pop. ¿Cómo ves ese legado hoy en día? ¿Sientes que quizás con esta película pueda llegar a otro público, puede haber un despertar? ¿Cómo lo ves? Mira, está complejo, ¿verdad? Porque hay un libro que hice, que se llama Juego de los Avalorios, de Hesse, Hermann Hesse. Dice que en los momentos donde hay mucha polución, mucho desastre social, mucha presión social, la gente busca ensordecerse y busca músicas alocadas o muy bulleras, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Estamos como en ese momento. Pero cuando hay calma, porque siempre hay momentos de calma, la gente se da el tiempo de escuchar música y todo. Espero que la película de Marley abra una era de calma y de encuentro mundial, para que esa estabilidad social pueda darnos tiempo de recrearnos con cosas que nos conecten con esas esencias cotidianas. De eso es lo que le falta a la humanidad, un poquito de humanidad, eso, un poco de eso. Y yo creo que esa. Claro, o sea, todo el mundo que se conecte por ahí, bueno, ahí queda también de parte de nosotros hacer como un trabajito y no desfallecer, porque a veces parece que la cosa es como muy difícil y nunca vamos a estar, no sé, al final no es que nunca lo vamos a lograr, siempre lo estamos logrando porque estamos aquí haciendo música, ¿sabes? ¿Algún tema ícono en tu vida que tú digas esta canción? Crazy Valhead es una crítica así a lo que es el sistema. Nosotros plantamos su maíz, no sé, nosotros construimos sus escuelas donde ustedes quieren venir a lavarnos el cerebro a nosotros. Nosotros plantamos el maíz y tal, y entonces todo plantea las contradicciones sociales entre quienes laboran y después les es impedido o le es manipulado su destino, ¿sabes? Todo lo que existe es porque la gente trabaja y se pone de acuerdo y organiza el trabajo para lograr edificar una sociedad. Entonces, después cuando trabajan, entonces el producto de ese trabajo se lo apropia a otro. Y entonces ahí hay una disrupción, los crazy bastards, los cabezas rapadas, ¿sabes? Los tipos que andan en... Bueno, ya no es tanto así, pues, porque ahora hay un estatus un poco más relajado y tal, un poco para moderno. Ajá, suavizado. Pero al final es eso, no son los drelos, ¿me entiendes? No son los drelos los representantes de la sociedad, son los tipos tal, bien marcados, ¿sabes? Entonces, eso ahí está presente, en esas líneas sencillas y arrechísimas de Marley.
Ya hemos conversado con casi todos los protagonistas de este tributo. Me falta Luis Betancourt, ¿cierto? ¿Por cuál? Allá, mi amor. ¿Por acá? Y bueno, ya acércame un poquito el teléfono, hola, por favor. Vamos a ver qué más dice la gente por allí. Gracias a todos que se han conectado. La verdad que estos encuentros para nosotros es algo mágico, sinceramente. Digamos que el tema del reggae para mí pasa a ser un estilo de vida incluso también. Si de verdad demuestras el amor y la unión, pues como tal, real, o sea, si eres real, de verdad, el tema del Rastafari está siempre presente en cada uno de nosotros, pienso, ¿no? Y yo puedo hablar de una anécdota antes de la pandemia, recuerdo. La idea de nosotros fue reunirnos, hacer un tributo, y allí reunimos gran parte de agrupaciones de acá de Maracay, y fue un encuentro bastante importante. Habían incluso tres backing, estaban los amigos de Roots, que para mí son uno de mis mentores en este género. Pues no es lo mismo escuchar que cuando te detienes a estudiar y analizar cada tema, ¿verdad? A precisar las notas. Oye, ahí te das cuenta de cuán rico es este género, ¿me entiendes? Por eso lo menciono. Para mí, quienes han servido como de mentores en este género, puedo hablar de mi amigo Oscar Medina, por ahí también está Armando Pantoja. Nosotros nos reunimos en algún momento a hacer música, y oye, fui agarrando cada vez más de este género y analizándolo y montando los temas, de verdad que es algo impresionante. Igualmente mis amigos Roots, por ahí está Alberto, también Joel, Miguel, de verdad que, coño, para mí esos son unos maestros de este género. Tengo que mencionar también a mi esposa, porque inicialmente yo sé que, y lo sabe, ella lo sabe, que mis influencias son más que todo del reggae, del rock, perdón. Pero luego que la conozco, oye, le agarré más cariño, obviamente, al género. Y bueno, fíjate que hoy día estamos aquí tocando y hacemos música juntos. Para mí también es maravilloso que por lo menos Sofía forme parte también de esto, ¿no? Y eso es algo mágico. Eso es una familia musical. La vez que estaban ustedes presentándose en Caramba con Bohemia, yo me traje aquí, sí, creo que fue como su primer día en esto movida. Y estaba con otro amigo de toda la vida y los dos se sintieron como muy felices, como muy chévere de que los tres eran familia y estaban en la banda. Eso. ¿Cómo se vive eso a diario? ¿Cómo es esa casa? Muy mucha música todo el tiempo. Todos los días. De verdad que, y sobre todo cuando hay mucho estrés. Nosotros, la terapia, creo que una de las mejores terapias que hacemos es el tema de la música. Y obviamente está incluido el reggae, ¿no? Hablando específicamente de Marley, no me lo has preguntado, pero para mí, ya, un legado. Ya te lo iba a preguntar. Sí, bueno, me adelanté, pero sí quiero comentarte que para mí Marley ha dejado un gran legado, tanto de unión y de amor, en la sociedad. Y eso es algo, verdad, que es algo bastante bueno. ¿Alguna canción especial al momento de tocarla o en tu vida que tú digas, mira, esta canción? Mira, eso es. O un disco. Esa pregunta está buena porque cada vez que me pongo a escuchar temas que a lo mejor no son tan conocidos, oye, veo, o sea, lo grande de este género, ¿no? ¿Me entiendes? Para mí, por lo menos, nosotros grabamos un tema junto con Ifigenia, fue algo acústico que he hecho en la casa, y bueno, parte de eso es el amor hacia tu pareja, hacia tu esposa, ¿me entiendes? Oye, hay muchos temas, de verdad. Últimamente, recientemente escuché el disco Uprising y el maestro Alberto, que sabe más de esto, del tema como tal, me dice, no, lo que pasa es que ese disco es muy completo y rico en sonido,
porque ellos se fueron hasta Inglaterra y se trajeron a los tipos, ¿verdad?, a Jamaica, que eran los buenos en temas de grabaciones y estudio. Claro, cuando tú escuchas el disco, realmente, hay un tema por ahí que es We and Them, y hay varios, si mal no recuerdo, no lo recuerdo ahorita, pero es un disco demasiado brutal, sinceramente. Bueno, gente, ya estamos por terminar este tributo y tengo entendido que lo que viene es un jamming, ¿no? Sí. Tengo entendido que lo que viene es ya todos juntos. Juntos. Bueno, voy a ir leyendo algunos mensajitos por acá. Dice Edgardo Fotografía, dice saludos, mis panas, ya se me perdió por acá, dice... Saludos, amiga Bere, por aquí me están saludando, Coach Eliu, saludos, Edgardo Fotografía, viva el gran bop y la movida reggae en Aragua. Así que... Ese mismo. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Saludos, muchachos, por aquí también... Me dicen, bueno, hay mucha gente, por aquí está Ceniza MC. Ceniza, saludos, él es del género urbano. Uno de los pioneros del hip hop. Vecino de la casa, además. Así es, bueno, un saludo. Por ahí está. Mucha gente escribiendo por acá, dice Oneida, solo amor para todos. One Love también. One Love. DJ Lemus. ¿Quién más por aquí? Adriana Chaviedo. Y Carolina, ¿quién más? Bueno, mucha gente escribiendo. Y Carolina, bueno, ponen corazoncito de todo. Familia musical, dicen por aquí. Bueno, la creadora de este encuentro, ¿verdad? Y según nuestra productora general, vamos a cerrar, ¿no? Con todos. Faltan dos temitas y cerramos. Viene uno que quería comentar. Eso no lo tenía yo en pauta. Sí. Me están cambiando la seña. Bueno, mira, a todos. Esta es una canción hablando de lo que hace uno el día a día. Cuando nosotros estamos así bajo tensión, ya me van a criticar algunos ahí porque yo soy médico y el humito y la cosa. Pero cuando yo siento la vibra así bajita, potencia la casa, yo prendo un incienso de coco y lo pongo. Quienes son alérgicos no se los recomiendo, pero el humito se aleja todo lo malo, ¿no? Y escuchamos de Upraising, o We and Them, o esta canción, que para mí es muy mágica, muy representativa, y no la puedo dejar de cantar hoy. Hoy no me voy a quedar picada, y ya entonces viene un Yamil con tres voces femeninas que amo. Ajá, déjame leer aquí un mensajito, Raulito, el loco, Raúl Guzmán, dice, saludos a mi pana Navas, el Drum Bars. El máster. Por acá dicen gracias a todos ustedes por darnos este encuentro de música y vida. Eso lo dice Oneida. También por acá DJ Lemus. Más cultura y menos guerras entre las bandas y la movida. Un aplauso por eso. Un aplauso. Así es. Y también por acá Goyo Moreno dice, Maracay es la ciudad donde la gente realmente le importa el reggae music. Claro, también, dice Raulito, Raúl Guzmán, excelente en vivo. Y Bingy Dredd dice, bendiciones y buenas vibras, family, Marley, life forever. Saludos, Bingy. Saludos, tremendo cantante. Mire, como ven, tuve el honor de cantar Redemption Song con ese pana enamorado. O sea. Como ven que estoy leyendo los mensajes, se desatan a escribir. Por acá dicen diciendo, yeah, aplausos, dicen aplausos de pie, dicen por aquí, Ortega Alejandra, aquí está Gato Viejo, dice, más conciertos y encuentros. Nos llega la vibra aquí, nos llega, y le llega Marley. Así es. Y le llega Marley en donde está. En el más allá. Bueno, ahora sí, Ify. Ahora sí, y a todos hagan la misma terapia, prendan su incienso de coco, que con el humito se vaya todo lo malo y suban la natural mystic.